Pueblo saharaui logró recuperar un tercio y expulsar a Mauritania, pero no hacía Marruecos, que desde aquel momento ocupa el 70% del territorio histórico del pueblo saharaui. Un sector de la población ha sido expulsado hacia Argelia, donde vive en campamentos, en situaciones inhumanas, sin agua, sin alimentos, sin posibilidad de ejercer el derecho al trabajo, a una vida digna. Y los que quedan en el territorio, en el pedazo del territorio, tienen que sufrir también el muro de la vergüenza, que es un muro de casi 2.500 kilómetros que separa el 70% del territorio ocupado por Marruecos del resto. Y por supuesto, al pueblo saharaui se lo ha condenado a vivir en la parte desértica de su territorio, mientras que las partes ricas las tiene Marruecos y las explota, usufructuando el fosfato, porque es uno de los territorios más ricos en el mundo de fosfato, el petróleo y todas las riquezas naturales.